Es obvio que para toda la sociedad ha supuesto pues un cambio muy, muy brusco, muy, muy grande en nuestro día a día, en nuestra manera de gestionar nuestro día a día y nuestra manera de relacionarnos. Si además de esto sumamos que el tipo de personas a las que nosotros acompañamos parten de una situación de vulnerabilidad y de fragilidad muy alta, creo que es bastante obvio que el impacto es mucho más fuerte y mucho más duro en estas personas que en el resto de la sociedad. Nosotros particularmente desde el programa nos dimos cuenta de que esto iba a suponer un impacto desde el primer día de confinamiento. O sea, porque nosotros, tanto los profesionales como las personas a las que acompañamos, tuvimos que, bueno, y en relación a lo que hablaba antes Salvador Busquets, ¿no? De adaptarnos a la situación, nosotros pasamos de un día para otro de hacer una atención presencial una vez por semana, bueno, de un día para otro nos confinan y la atención que nosotros ofrecemos es telefónica, ¿no? Al impacto que genera el hecho de un confinamiento, hay que sumarle además a las personas a las que atendemos la pérdida de la presencia del equipo de acompañamiento, ¿no? Que todo y que estábamos de manera telefónica, no estábamos acompañándolos de manera presencial. Y esto ya supuso como el primer gran impacto, ¿no? Y el primer shock para ellos. De hecho, nosotros, los primeros días de confinamiento, en nuestra intervención se centró básicamente en contención emocional, ¿no? En acompañarlos a parar algo, el golpe inicial y a que a pesar de que la situación era muy dura y nosotros no podíamos estar de manera presencial a su lado, que ellos sintieran que nosotros estábamos presentes. Además, la mayoría de personas a las que acompañamos coinciden en el sentimiento de aislamiento y soledad que han tenido durante todo este proceso, ¿no? Al final, el tipo de relaciones que establecen, pues bueno, son muy frágiles, son muy del día a día, ¿no? De compañeros con los que coinciden en el centro de día o en el comedor social, pero no es una relación, no es una red de soporte fuerte que en un momento de crisis les pueda dar un soporte, ¿no? Entonces, el equipo de profesionales, de alguna manera, lo que valoramos fue, bueno, pues intensificar nuestro soporte para que al final, de alguna manera, sustituir o hacer nosotros de esta red de soporte que en momentos de crisis, pues estas personas carecen de ella, ¿no? ¿A qué ha llevado estos sentimientos de soledad, de aislamiento, de estrés, de agobio, de miedo, ¿no? Incertidumbre. Nosotros sí que hemos podido ver que durante la época de confinamiento y ahora que las medidas están más relajadas, pero igualmente la situación sigue siendo pues, frágil, hemos vivido pues, varias recaídas en el consumo de tóxicos, inestabilidad a nivel de salud mental. Claro, además con la dificultad añadida de no puedo acompañarte de manera presencial, ¿no? En esta recaída. El soporte que yo te puedo dar es telefónico, con lo que esto dificulta de alguna manera la intervención. Además, por otro lado, una vez acabado el confinamiento y una vez empezamos, bueno, retomamos las visitas de manera presencial, nos encontramos con que muchos de los trámites o gestiones que se habían iniciado de manera previa al confinamiento se ha retrasado y se han paralizado y se van a seguir retrasando, ¿no? Entonces, la incertidumbre que crea esto, el malestar que genera, el cambio en la metodología de igual ir a tramitar una prestación y para poder entregar toda la documentación que me piden, tengo que pedir cita previa, pero no me dan cita previa hasta dentro de 3 meses, con lo que igual yo voy a estar 5, 6, 7 meses sin obtener ingresos o sin poder vincularme a recursos del barrio porque han tenido que cerrar o atender de manera telefónica y no presencial, ¿no? La incertidumbre y el malestar que genera esto, bueno, pues creo que también supone un cambio y una manera más de exclusión social, ¿no? Para estas personas. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de personas participantes, bueno, que son participantes del programa,
carecen de algo tan simple como es un acceso a Internet o herramientas como un ordenador o un smartphone con el que poder realizar según qué trámites o poder mantener el contacto, ¿no? con según qué gente, vuelve a ser otro aspecto que lo que hace es todavía aislar más a estas personas y dificultar más bueno, pues su proceso de recuperación y de reinserción.